Y recordar y conocer para la parte de control automático es la unidad básica, porque aquí estamos hablando de control automático electromecánico. Todavía no nos vamos a meter. Primero tenemos que ver el electromecánico y después nos metemos en el electrónico. Entonces, en el caso del control electromecánico, repito, en el caso del control electromecánico, la unidad básica va a ser el contactor. Entonces, aquí en realidad tenemos que esto es el contactor. Y esta es una unidad de contactos auxiliares. Una unidad de contactos auxiliares. Ahorita las vamos a separar y las vamos a ver cada una. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la unidad básica. Entonces, en el caso del control electromecánico, todo lo vamos a controlar con contactores. ¿Qué es un contactor? Un contactor no es más que un relesote. Entonces, este contactor internamente aquí dentro de su cuerpo, lo que tiene es esto que está aquí. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí lo que tenemos, ustedes lo pueden ver, en realidad es una bobina. Esto que está aquí en rojo es una bobina. Cuando nosotros alimentemos esta bobina, repito, nosotros vamos a alimentar esta bobina. Entonces, acá en estos extremos, que normalmente a uno de estos extremos se le llama A1, y a otro extremo se le llama A2. Entonces tenemos que recordar que entonces A1 y A2 son los extremos de la bobina. Esto puede ser en corriente directa o en corriente alterna. Repito, las bobinas se pueden alimentar en corriente directa y en corriente alterna. A1 y A2. Ok, aquí esta bobina puede ser alimentada con corriente directa o corriente alterna. Entonces vamos a tener lo siguiente. Si es con corriente directa, la bobina normalmente va a tener una polaridad definida. O sea, una de estas terminales, A1, digamos, es positiva, A2 es negativa. Si es con corriente alterna, pues obvio que no tiene polaridad. Y hay bobinas muy especiales, contactores muy especiales, que aceptan que su bobina sea alimentada con corriente directa y que con corriente alterna. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una bobina en corriente directa y la alimento con corriente alterna, la quemo. ¿Oyeron eso? Quemo la bobina. Y también hay contactores a los cuales yo les puedo quitar la bobina y ponerle una nueva. Hay contactores que no. Entonces, si el contactor no se le puede cambiar la bobina, como en el caso de los que tenemos nosotros, que son Siemens serie Sirius, por la constelación Sirius, entonces resulta que a eso no se les puede cambiar la bobina. Entonces, si yo quemo la bobina, tengo que botar el contactor, aunque todo el resto esté bueno. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularlos. Ahora, la tensión más corriente en corriente directa son 24 voltios. Y en corriente alterna hay de 110, de 220 y algunos muy particulares usan una tensión muy rara ahí de 48 voltios, que ya casi no se usan esos. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que funciona esta cosa? Bueno, es muy simple. Cuando nosotros energizamos la bobina, esta bobina genera un campo magnético aquí. Entonces, fíjense ustedes que yo aquí tengo una pieza móvil, un muelle, y aquí tengo una pieza fija. Entonces, cuando esta bobinita de aquí genera, se alimenta, genera un campo electromagnético y el resultado va a ser que entonces ese campo, aquí yo tengo un resorte, ¿lo ven? Aquí hay un resorte adentro. Entonces, ese resorte hace que esta parte siempre esté, esta parte móvil, este muelle móvil, esté salido, presionado hacia arriba. O sea, hay una fuerza que lo jala producto del resorte. Ahora, si ustedes ven, aquí nosotros tenemos entonces un contacto abierto, ¿lo ven? Formado por esto que está aquí. Entonces, aquí hay un contacto. ¿Ven? Es un interruptor abierto. Entonces, este interruptor está abierto por la fuerza de este resorte. Cuando yo alimento la bobina, entonces esta pieza baja. O sea, esta pieza ahora ya no está hacia arriba por la fuerza del resorte, sino que el campo electromagnético de la bobina vence la fuerza del resorte y esto baja. Cuando esto baja, lo que sucede es simple y sencillamente entonces que esto se conecta aquí, esto pega aquí y entonces
vamos a poder tener una corriente que circule de este punto a este punto. O sea, llamémosle a este punto X para no perdernos todavía con otra nomenclatura y a este punto Y. Entonces se cierra el contacto y hay comunicación entre Y y X o entre X y Y. Si yo quito la energía, otra vez el campo electromagnético de la bobina desaparece y la fuerza del resorte hace que este interruptor, ese contacto, se abra. Entonces, al final de cuentas, todo este cuerpo, o sea, esta parte del contactor, aquí adentro, ¿qué es lo que tengo aquí adentro? Exactamente, la bobina. Y voy a tener entonces estos terminales. Muy bien, ahora, esto está aquí dentro del contactor, en la unidad de contactos auxiliares, aquí adentro, no hay ninguna bobina, no hay bobinas. ¿Por qué? Porque los contactos auxiliares normalmente se mueven solo por fuerza mecánica. O sea, una unidad de contactos auxiliares lo que es una unidad mecánica. Aquí hay igual, como esto que está aquí, voy a borrar un poco. Tenemos contactos igual que estos, ¿eh? Que estos que están aquí abiertos. ¿Ok? Aquí igual hay contactos auxiliares como estos que están aquí. Que ahorita vamos a ver, pero estos contactos no se mueven por acción de alguna bobina aquí adentro, sino que en realidad la fuerza de esta bobina que está aquí adentro lo que hace es suficiente para arrastrar a los contactos que están en el contactor más los contactos auxiliares. Entonces, el accionamiento de los contactos auxiliares es mecánico, o sea, no hay dentro de este juego. Dentro de este bloque de contactos auxiliares no hay una bobina, sino que simplemente hay contactos. Y lo que pasa es que cuando esta cabeza de contactos auxiliares, que se llama bloque de contactos auxiliares, cuando este bloque de contactos auxiliares se conecta al contactor, ¿verdad? Al contactor, entonces cuando este muelle baja, jala no solo a los contactos que están dentro del contactor, sino a los contactos que están en la cabeza o en el bloque de contactos auxiliares. Para que esto quede más claro, vamos a separar el bloque de contactos auxiliares con el bloque de contactores. Entonces, aquí tenemos nuestro contactor. Vean que ya no tiene el bloque de contactos auxiliares. Muy bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esta parte de aquí? Esta parte de aquí, esas ranuras, es donde se ensancha la cabeza de contactos auxiliares. O sea, la cabeza de contactos ya viene diseñada para entrar en estos orificios. Y esto que está aquí, o sea, esta ranura, este que está aquí, es una espiga que cuando se activa la bobina interna, entonces ella se contrae, ¿verdad? Entra, entonces al entrar arrastra a los contactos de la cabeza auxiliar. Bueno, sigamos. Ahora, si ustedes ven, acá yo tengo un tornillo, o sea, hay una clavija para conectar algo. Aquí hay una conexión de algo y aquí hay una conexión de algo. Esa conexión también se encuentra en este otro extremo del contactor. Ok. Estos tres, nuevamente traen tres, son los contactos de potencia. Y se representan de esta forma. ¿Vale? Entonces, a los contactores les vamos a llamar con la letra KM. Dice, el contactor se denomina con las letras KM seguido de un número. O sea, si este es el contactor número 1, entonces este va a ser KM1. Si este fuera el contactor número 20, sería KM20. Y entonces, este que está aquí, que ahorita vamos a hablar del símbolo, y por eso yo les dije que en control automático necesitamos la colaboración de todos aprendiéndose una pequeña simbología, que ahora la vamos a ver. Entonces, aquí hay una referencia, un juego. Entonces, esto es cómo representamos los contactos de potencia, es la simbología para los contactos de potencia. ¿Por qué se le llaman contactos de potencia? Porque el grosor, el material y todo que está hecho ahí es para soportar
potencia, o sea, es para soportar el consumo de ya 10, 15, 20, 50, 100 amperios. Entonces, eso lo hacen los contactos de potencia. Y están marcados, ustedes lo pueden ver, entonces, con el número 1, el 3 y el 5. Y a eso se le asocia un 2, un 4 y un 6. O sea, el primer contacto, aquí adentro, tenemos un contacto de potencia. Aquí hay otro contacto de potencia. Y aquí tenemos otro contacto de potencia. Entonces, el primer contacto de potencia está se genera, este primer contacto entre el 1 y el 2. O sea, entre el contacto 1 y 2. El segundo entre el 3 y el 4. El tercero entre el 5 y el 6. También a esto se le llama L1, se le llama L2 y se le llama L1. 3. Aquí a este 2, a la salida se le llama T1, T2 y T3. Hay algo importante. Fíjense ustedes que solo son interruptores. Como solo son interruptores, en realidad, una vez que se cierren, la corriente puede ir de L1 a T1 o viceversa, de T1 a L1. Sin embargo, ojo, sin embargo, por protocolo y por estándares, no se usa de esa forma, sino que 1, 3 y 5 siempre serán la entrada. 2, 4 y 6 siempre serán salida. O sea, esto es input y esto es output, ¿verdad? Entonces, L1, L2 y L3 nunca se van a usar como salidas de conexión, siempre como entradas de conexión. 1, 3 y 5 igual. O sea, es lo mismo poner L1 que 1, L2 que 3, L3 que 5. Es lo mismo poner 2 que T1, 4 que T2, 6 que T3. Pero si sabemos entonces que el 2, 4, 6 o el T1, T2, T3 solo se usa como en salidas y L1, L2, L3 como entradas. Entonces, ¿qué es lo que hay entre 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6? O lo que sería lo mismo, ¿qué es lo que hay entre L1, T1, L2, T2, L3, T3? Los contactos principales, o lo que llamamos también los contactos de potencia. ¿Qué es lo que se conecta ahí? La potencia, solo la potencia. Pero resulta que si ustedes ven, aquí hay otra cosa más. ¿Qué tenemos aquí? Ah, tenemos un tornillo, una clavija que se llama A1. Y tenemos una clavija que se llama A2. ¿Qué les dije yo que iba en medio de A1 y A2? La bobina. O sea, aquí adentro, estas son las terminales para la bobina. Entonces, ¿qué se conecta en A1 y A2? La alimentación de la bobina. Esta alimentación de la bobina, recuerden que yo les dije que podía ser ¿en qué? En corriente directa. O en corriente alterna. Ojo, si es en corriente directa, vamos a encontrar que normalmente A1 va a estar identificado como positivo y A2 como negativo. Eso es porque podemos correr dos peligros si lo alimentamos o polarizamos contrariamente a eso. Uno, el menos riesgoso, que no sirva. Simplemente no serviría y ya está. Dos, que sea una bobina muy delicada y que si yo lo polarizo inversamente se queme. Entonces, este es un detalle de muchísimo cuidado. Ahora, si es con corriente alterna, aquí sí tenemos una situación triste, triste. Si la bobina es de corriente directa y yo le pongo corriente alterna, simplemente tendremos un bonito cadáver aquí. Y repito, hay contactores que se pueden desarmar y se le sustituye la bobina. Hay otros contactores que no se pueden desarmar y que no se les puede sustituir la bobina. Por lo tanto, si nosotros lo quemamos, resulta que el resultado va a ser desastroso porque tengo que botar el contactor. Imagínense, y un contactor de estos anda en un promedio de más o menos 50.000 colones. Entonces, si nosotros
botamos, quemamos ese contactor, entonces estaríamos teniendo que botar 50 mil colones simple y sencillamente por un descuido. Entonces, muy importante, repito, entonces A1, A2, entonces siempre antes de usar un contactor, ¿qué vamos a ubicar? Ah, ya nosotros sabemos, digamos, claro, primero tengo que darme a la tarea de ubicar ¿qué? La parte de potencia, ya la tengo aquí ubicada. Ahora, ¿qué vamos a ubicar? Ah, sí, vamos a ubicar, entonces, la alimentación de la bobina, la alimentación de la bobina, para asegurarme de que no voy a jalarme una torta ahí, que no voy a jalarme una torta, y entonces el resultado sería un problema. Un problema. Ok, falta una cosa más. Si ustedes ven, aquí nosotros tenemos entonces que hay una situación, aquí hay un contacto, algo que se llama ahí, y está denotado con 13, 14, y dice, no, no, ese es, no es un no, eso es normalmente abierto, normal open, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que entre este tornillo, esta clavija que le llamamos 13, y que en realidad ahora vamos a ver en la siguiente lámina qué quiere decir ese 13, va a haber un contacto normalmente abierto, que un extremo está en la clavija 13 y otro extremo está en la clavija 14. Eso es un contacto auxiliar. Entonces vemos que está aquí y aquí. Entonces, este contacto auxiliar que va del 13 al 14 es el único contacto auxiliar que está dentro del bloque principal. Vea que en el bloque principal, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener entonces aquí potencia, ¿verdad? Tenemos potencia. Tenemos potencia. Esa potencia está entre las terminales L1, L2, L3, T1, T2, T3. ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces, en estas terminales aquí, alimentación del contactor, ¿verdad? La alimentación. La alimentación. Pero además de eso, en el bloque principal o en el propiamente en el bloque del contactor, porque esta parte es la que es el contactor. Voy a regresarme un momentito aquí. Resulta que aquí, René, la habíamos visto, esta como llamaba bloque de contactos auxiliares. El bloque de contactos auxiliares es un adendum al contactor. Entonces, en realidad, lo que vamos a conocer como contactor es esto. Es un bloque principal que tiene una bobina. Esa es la principal característica, ¿verdad? Para saber. Todo contactor tiene una bobina. Normalmente, y los bloques de contactos auxiliares no tienen bobina. Recuerden, no tienen una bobina. Sino que su movimiento es producto de... ¿De qué? De el accionar mecánico. Del accionar mecánico de el... contactor, del accionar mecánico del contactor. Entonces, aquí vemos que, repito, un contactor va a estar formado que por potencia, por alimentación y tiene un contacto auxiliar, repito, a este contacto auxiliar que está dentro del bloque del contactor y está denotado con los números 13, 14 y con las siglas NO, que quiere decir normal open, o que está normalmente abierto, cuando se habla de control electromecánico, a esto se le llama memoria. Repito, se le llama memoria. Más adelante, cuando ya hayamos superado la primera etapa de control, nos vamos a dar cuenta por qué a eso se le llama memoria. Repito, por qué a eso se le llama memoria. Pero recuerden entonces que, repitemos, un contactor es un bloque funcional electromecánico que va a estar conformado por una bobina. Esa bobina hay que alimentarla y a la vez cuando nosotros alimentemos esa bobina va a generar un campo electromagnético que va a activar una serie de cosas. Estas cosas están divididas en tres cosas fundamentales.
o en dos partes, digamos, porque la bobina ya no sería parte de estas cosas que se mueven, sino tres contactos de potencia y un contacto auxiliar que normalmente se le llama memoria. Algo importante, recordemos que el nombre o la funcionalidad de los contactos siempre se daban cuando estos estaban en reposo. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre L1 y L2 yo voy a tener un contacto de potencia que está normalmente abierto, entre L2 y T2 también, L3 y T3 también. Entonces, se dice que estos contactos están normalmente abiertos cuando la bobina no está energizada, ¿verdad? Cuando está en reposo. Si yo energizo esta bobina, entonces automáticamente estos contactos se cierran y dejan de estar abiertos. Ahí están. Entonces, recuerden que el nombre de los contactos lo damos cuando este está normalmente, está en la bobina sin alimentación. Ok. Vamos al bloque de contactos auxiliares. En el bloque de contactos auxiliares, nosotros vamos a tener que un bloque puede traer distintas combinaciones. Repito, distintas combinaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en un mismo bloque de contactos auxiliares, yo voy a tener contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados. Podría decir que, dependiendo lo que yo quiera automatizar y controlar, necesite bloques que todos estén abiertos o que todos estén cerrados. Entonces yo puedo encontrar bloques de contactos auxiliares que tienen combinación de ambos. Bloques que solo tienen normalmente abiertos o bloques que tienen normalmente cerrados. Ok, ya sabemos que ellos se accionan solo por un accionamiento mecánico, ¿verdad? Que adentro lo que tenemos son pequeños contactos. Y entonces aquí hay que hacer algo muy importante. Los contactos auxiliares son contactos más delgados. Son contactos que no fueron hechos para manejar potencia. Pollitos, repito, para manejar potencia. Por lo tanto, no podemos, repito, por lo tanto, no podemos usar un bloque de contactos auxiliares para manejar potencia. Repito, si ustedes usan un contacto auxiliar para manejar potencia, muy posiblemente lo van a quemar. Entonces, la regla es, los contactos auxiliares nunca se usan para manejar potencia. No fueron hechos para eso. No fueron hechos para eso. Esa es la primera regla. Segundo, vean ustedes cómo representamos aquí, ¿verdad? Recuerden cómo esta es la representación de un contacto de potencia. ¿Ven? Mientras que vean, los contactos auxiliares se representan de esta forma. Este sería el normalmente abierto. Y este sería el símbolo del normalmente cerrado. Ahora, ¿cómo se enumeran? ¿Por qué traen estos números? Si ustedes se fijan aquí, resulta que ya sabemos que si dice NC es de normal closed, o sea, normalmente cerrado, normalmente cerrado, normalmente cerrado, normalmente abierto. En este caso, esta cabeza que yo puse aquí de ejemplo tiene tres contactos normalmente cerrados y uno normalmente abierto. Pero vean qué raro que se llama. Se llama 21, 31, 41, 53. Y uno dice, ¿por qué no 21, 22, 23, 24? Y vean que abajo, que sería la salida, 22, 32, 42, 54. Ahora, estos números no están así al azar. O sea, ¿qué hay aquí adentro? Un normalmente cerrado. Entonces, de aquí a aquí, ya con el simbolito que tenemos ahí, vimos que lo que tenemos es un contacto normalmente cerrado, que no se parece en nada. Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un contacto normalmente cerrado. ¿Qué tengo aquí? Un contacto normalmente abierto. Aquí hay dos más normalmente cerrados, pero ¿por qué tienen? Repito, ¿por qué? ¿Cómo? Porque esta nomenclatura es fundamental, si no, no voy a poder leer ningún diagrama de control después. Entonces, resulta que si ustedes lo ven aquí, entonces, ¿por qué este 21, 31, 41, 53? El 22, 32, 42, 54. Bueno, el primer número, siempre el primer número, lo que me va a indicar es la posición en la cabeza o en el bloque de contactos auxiliares.
la posición se lee de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál es la posición de este contacto? Dirían ustedes, esta es la posición 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Pues no, ¿por qué no? Porque resulta, vamos a regresarnos de nuevo aquí, a quitar un poco. Si ustedes ven, en el bloque principal, siempre en el bloque principal de un contactor, va a haber un contacto auxiliar que es un normalmente abierto, ¿verdad? Entonces sabemos que aquí nos dice la nomenclatura que yo tengo un contacto normalmente abierto. Y este sería el contacto que está utilizando la posición 1, por eso inicia en 1, ya que esto es 1.3, no 13, esto es 1.4, no 14, porque en realidad si 14 sería un número, 1.4 lo que me dice es precisamente una nomenclatura. Entonces, ¿cuál es el primer contacto auxiliar que tengo? El que tengo en el cuerpo principal, por eso está en la posición 1. Si nosotros nos vamos aquí, vemos entonces que ningún bloque de contactos auxiliares puede traer un contacto auxiliar en la posición 1. Ese es un derecho que tiene solo el contactor principal. Repito, ese es un derecho que tiene solo el contactor principal. Es el único que puede tener un contacto en la posición 1. El resto de contactos auxiliares van a iniciar, repito, van a iniciar en la posición número 2. Entonces, de izquierda a derecha, esta sería la posición 2, por eso tanto entrada como salida es 2, 2. Este sería el que está en la posición número 3, este sería el que está en la posición número 4 y este sería el que está en la posición número 5. Por eso, este es 2, 3, 4 y 5. Entonces, ese primer número, ahí lo que nos dice es la posición. Repito, lo que nos dice es la posición. Ahora, ¿qué quiere decir el segundo número? Entonces ya sabemos por qué este contacto empieza en 2, por qué está en 3, por qué está en 4 y por qué está en 5. Y otra cosa importante, si ustedes se fijan aquí, vean que aquí todos empiezan, digamos, es 2, 3, 4, 5 y abajo también 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque el 2-1 es la entrada del contacto que está en la primera posición y el 2-2 es la salida del contacto que está en la primera posición. Entonces, eso nos lleva a esto. Resulta que en los contactos auxiliares, la nomenclatura 1-2 se van a usar siempre con los contactos que están normal de apertura. Repito, con los que están normalmente cerrados. Repito, entonces, este que está normalmente cerrado siempre va a estar es el 1, 2. O sea, 1 es la entrada, 2 es la salida. Entonces, ¿cómo se debería leer este 21-22? Bueno, 2-1, 2-2. El 2 quiere decir que es el contacto auxiliar que está en la segunda posición. 1 y 2, 1 y 2 es que es un normalmente cerrado. Repito, 1 y 2 es que es un normalmente cerrado. Ahora, si ustedes ven, vamos a ver el último. Dice que es un 5-3, un 5-4. 5 ya sabemos que es la posición porque es 1 el que está en el cuerpo principal, 2, 3, 4, 5. Este es el contacto auxiliar en la posición 5. Ahora, ¿por qué usamos un 3 y un 4? Porque aquí nos dice que el número 3 y 4 se usan para los contactos normalmente abiertos o normal open. Entonces, 3 siempre va a ser la entrada de ese contacto y 4 siempre va a ser la salida. Entonces, 1 y 2, los números 1 y 2 solo se pueden usar, en este caso ahí, para los contactos normalmente, repito, normalmente cerrados, y los números 3 y 4 para los contactos normalmente abiertos. Ahora, el otro número, el otro numerito que le vamos a agregar aquí,
¿qué dijimos que era? O sea, aquí yo le voy a agregar un numerito. Entonces, el numerito que yo le agrego a cada uno de estos es la posición que tiene ¿dónde? En el bloque de contactos auxiliares. En este caso tenemos, por ejemplo, el 3-1 con el 3-2. ¿Qué me quiere decir eso? Que este contacto en particular es el contacto que está en la posición 3 del bloque. Y como es un 1-2, entonces es un contacto normalmente cerrado o normal closed. Esto es fundamental saberlo porque si no, no podríamos leer y entender ningún diagrama de control. Repito, si no, no podríamos saber o entender ningún diagrama de control, mis pollos. Entonces, para saber eso, eso hay que sabérselo. No hay otra. Repito, no hay otra alternativa. Tenemos que sabernos esa cosilla de ahí. Entonces, en resumen, un bloque de contactos auxiliares es un adendo al contactor y se maneja solo por acción mecánica. O sea, aquí adentro no hay ninguna bobina. Él por sí solo no puede funcionar. Entonces, podemos encontrar una combinación. O sea, un bloque de contactos auxiliares que tengan bloques abiertos y bloques y contactos cerrados, perdón. Podemos encontrar un bloque de contactos auxiliares que solo tenga un solo tipo de contactos. Pueden ser todos abiertos o todos cerrados. Y la nomenclatura siempre va a formarse por dos dígitos. Dos dígitos. Y el primer dígito lo que nos dice es la posición que ese contacto tiene en el bloque. Y el segundo número lo que nos dice es si es abierto o si es cerrado. Si es cerrado, siempre tendrá que ser 1-2. Si es abierto, siempre tendrá que ser 3-4. De esa forma, 2-1, 2-2 quiere decir que eso es el primer contacto cerrado del bloque. 3-1, 3-2 quiere decir que es el tercer contacto cerrado del bloque. 4-1, 4-2 quiere decir que es el cuarto contacto normalmente cerrado del bloque. 5-3, 5-4 quiere decir que es el quinto contacto del bloque, pero que este es un normalmente abierto. Este es un normalmente abierto. Entonces, así es como encontramos entonces nosotros cómo funciona un bloque de contactores y un bloque de contactos auxiliares. Un bloque de contactos auxiliares. Ok, existen para los contactores, entonces existen, lo llaman las categorías según esta norma que está aquí, y lo que me dice es que entonces yo voy a tener distintos tipos de contactores. Dentro de las características de los contactores voy a encontrar ciertas letras, digamos, AC1, AC2, AC3, AC4. ¿Qué quiere decir AC? Que esos contactores van a funcionar. O sea, cuando hablamos de qué funcionan, es la bobina. Entonces quiere decir que en este caso, la bobina de estos contactores es con corriente alterna. Por eso dice AC, pero vean que están acompañados de un número. Del número 1, del número 2, del número 3 y del número 4. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contactor y yo me pongo a revisarlo y encuentro que dice AC1, eso quiere decir que la bobina es de corriente alterna, y S1 quiere decir que yo lo debo de usar para controlar o para manipular cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos y resistencias. O sea, un contactor AC1 nunca debería ser para controlar motores. Por ejemplo, el AC2 es un contactor que dice que es arranque de motores de rotor bobinado, inversión del sentido de giro. Un AC3 dice que es arranque de motor de jaula de ardilla, desconexión de motores en marcha. O sea, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Un AC4 es arranque de motores de jaula de ardilla, que ya nosotros somos expertos en esa materia, con inversión a rotor, lazo, etc. O sea, si yo quiero hacer una inversión de giro y hacer un arranque y todo eso de un motor jaula de ardilla, debería usar un contactor de clase 4. ¿Por qué? Porque es el contactor que me va a soportar esas características. Ahora, si ustedes ven, la otra denominación sería DC. Tengo DC1 hasta DC5. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí esta bobina se alimenta, aquí la alimentamos con corriente alterna, pero aquí la alimentamos con
corriente directa. Entonces, un contactor DC1 es un contactor de corriente directa, cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos y resistencias. Vean que tiene una cuestión muy parecida. Ya al final, los contactores DC tienen una categoría 5. ¿Qué dice? Arranque de motores con excitación en serie, inversión a rotor lanzado y marcha por impulso. Todas esas son cosas que vamos a aprender. Pero entonces, aquí es importante que para el uso de los contactores, lo primero que yo tengo que ver es la categoría. O sea, si es en corriente alterna, puede ir de 1 a 4. Si es de corriente directa, pueden ir de 1 a 5. ¿Por qué? Porque se supone que yo no debo emplear un contactor de categoría 2. Por ejemplo, aquí yo tengo el DC2. Yo no debería usar un contactor de categoría 2 haciendo el trabajo de un contactor de categoría 5. Ojo, ¿se puede al inverso? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una cuestión de coste, ¿verdad? Hay una cuestión de coste. Obvio está que no es el coste de un contactor categoría 2, no es el mismo de un categoría 5. Entonces, yo aquí estaría desperdiciando recursos si yo puedo utilizar un categoría 2 y si uso un categoría 5. Pero vamos a suponer que solo tengo categoría 5, entonces yo puedo usar un categoría 5 ahí para abajo. Lo que no puedo hacer es tomar un categoría 1 y ponerlo a hacer el trabajo en categoría 5, porque muy posiblemente va a durar muy poco y va a terminar quemándose. Va a terminar quemándose el contactorcillo. Entonces, primera cuestión, antes de usar un contactor, tenemos que ver la categoría. Repito, tenemos que ver la categoría del contactor. Segundo, siempre antes de usar un contactor tengo que tener en cuenta varias cosas. Tipo de corriente, de tensión de alimentación de la bobina y de la frecuencia. Potencia nominal de la carga. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le voy a conectar? O sea, ¿cuánto va a consumir esa carga? No es lo mismo que yo le conecte un motor que consume 5 amperios de que le conecte un motor que consuma 20 amperios. ¿Por qué? Porque yo tengo que... Recuerde que yo le dije, ¿qué voy a conectar ahí? Los contactos de potencia. Entonces, si los contactos de potencia no están diseñados para soportar, repito, si los contactos de potencia no están diseñados para soportar la corriente que consuma la carga, me los echo. Otra cuestión, condiciones de servicio. O sea, si van a estar muy forzados o no, o si es un trabajo muy fuerte. O sea, entonces hay que verificar siempre cuáles son las condiciones en que va a trabajar ese contactor. Ok, algo muy importante. Yo puedo usar contactores solo para potencia, puedo usar contactores para mando y puedo usar contactores mixtos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí, si son para trabajos silenciosos o con frecuencias de maniobra, ¿qué quiere decir? Hay contactores que hacen muchísimo ruido y hay contactores entonces que ya han sido compensados para que disminuyan su ruido. Y recuerden aquí el último por categoría, ¿verdad? Empleo, que era la transparencia anterior. Por último, tres factores que también hay que analizar que pueden tener relación con los anteriores. De hecho, son todos estos tres factores hay que realizar. Entonces, el poder de cierre, o sea, cuánto tienen que controlar, el poder de corte y la intensidad de servicio. Son otros tres factores que hay que tener en cuenta antes de utilizar un contactor. Repito, antes de utilizar un contactor. Entonces, en esta primera etapa de control automático, ¿qué hemos visto? Hemos visto la parte de cómo se conforma el elemento fundamental del control automático electromecánico. ¿Cuál es? Es el contactor. Dijimos que un contactor en realidad es un relé de potencia y su cuerpo fundamental, o sea, lo que es propiamente el contactor, va a estar formado por una bobina que puede ser alimentada por corriente directa o corriente alterna y va a tener dos juegos de contactos principales. Tiene tres contactos de potencia que están conformados por los contactos 1, 2, 3, 5, 1, 2, perdón, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? O L1, L2, L3, T1, T2, T3.
Estos juegos de contacto son por donde va a circular la potencia del circuito. Por lo tanto, deben ser usados única y exclusivamente para eso. Trae un contacto auxiliar en el bloque del contactor que se denota 1-3-1-4 porque es el contacto que está en la primera posición y 3-4 que nos decía que eran normalmente abiertos. Y por último, tiene que traer donde alimentar a la bobina. Esa es la estructura base de un contactor. A este contactor vimos también que le podíamos agregar unidades o bloques de contactos auxiliares. Estos bloques no se mueven por sí solos, sino usan la fuerza del contactor para moverse. Pueden estar formados por tres tipos de contactos. Mixto, eso quiere decir que trae contactos abiertos y cerrados. Puede tener solo contactos abiertos o solo contactos cerrados. Y ningún bloque de contactos auxiliares, todos están obligados a empezar en la posición 2.